Señoras y señores de Puerto López y de el medio de comunicación local, informarles a ustedes que en estos instantes está iniciándose los trabajos de regeneración urbana del Cantón Puerto López, que contempla el mejoramiento de algunas de sus principales calles de aquí el centro urbano de Puerto López. Importante destacar que esta acción es parte de un contrato, parte de un convenio adquirido por parte del GAC municipal de Puerto López en conjunto con el Banco del Estado. Para conocer más detalle, conversaremos acá con el vicealcalde del Cantón Puerto López, licenciado Zinnerman Miranda. Vicealcalde, acerca de estos trabajos de regeneración que contempla el mejoramiento de algunas calles de Puerto López, ¿qué podemos decir? ¿Se han iniciado estos trabajos? Bueno, efectivamente, esta es una obra esperada por mucho tiempo, gracias a Dios y la corporación municipal. Se ha podido realizar y empezar ya por esta calle importante, la calle González Suárez, de tal manera que en este contrato que contempla la reconstrucción y construcción de 6 calles del centro de la ciudad, vamos a tener como base fundamental de que tenemos una regeneración que va a estar contemplada no solamente en el arreglo de la calle, sino también de las aceras y los bordillos. ¿Una regeneración? Es una regeneración de todo el casco central de la ciudad. Por lo tanto, aspiramos que en estos 6 meses, que es lo que reza el contrato, estén terminadas. Se le ha entregado el 40%, tal como lo dice el contrato, al contratista, el ingeniero Freddy Muñoz. Y todos nosotros tenemos que ser vigilantes, fiscalizadores, para que esta obra se haga bien, porque aquí no hay nada que ocultar. También manifestarle a la ciudadanía la comprensión por todo ese espacio de tiempo que no se pudo iniciar, porque a pesar de que estuvo, como es de conocimiento público, firmado el contrato en el mes de agosto, se está iniciando ahora porque los recursos llegaron hace poco a la municipalidad. También decirles que esta obra, que es de $1.000.000, 800.000, es decir, el 80% es no reembolsable y el 20% es reembolsable. ¿A través de qué otra institución? ¿Municipio? El Banco del Estado, ¿no? El Banco del Estado es el que financia la obra con el 80% que es no reembolsable, es decir, regalado, y el 20% que es lo que tenemos que devolver. Dineros que se pagan con lo que nos compete al IVA. ¿Cuáles son las calles específicamente para recordarle a la ciudadanía? Comenzamos aquí por la González Suárez, ¿no? González Suárez, la calle, como para más o menos estar un poco, ubicarnos, la calle del Hotel Agua Blanca, esta calle de aquí, la calle central, la de la iglesia. Esa calle va de largo hasta donde la familia Villamar. Esa calle va de adoquines, no va de asfalto, va de adoquines. La General Córdoba. Y será la última en que se va a construir, porque sobre esa calle también, esta semana, tal como se lo dice en el contrato, empieza otro contrato muy aparte, que es el de la línea de impulsión, es decir, el cambio de tubería nueva. Eso para que nuestra gente esté tranquila. Se detectó que esas tuberías estaban dañadas y se contrató por aproximadamente $300.000 el cambio de toda la tubería de 2 kilómetros, es decir, desde la estación de bombeo hasta el lugar de la laguna de oxidación, y se contempla también la construcción de la laguna de oxidación. Con este contrato de $300.000 tendríamos habilitado la primera etapa del alcantarillado sanitario de la ciudad de Puerto López, y tendríamos también, con este contrato de 6 calles, tendríamos habilitado el 25% aproximadamente de la ciudad. ¿El tiempo que durarán estos trabajos? Este trabajo de aquí dura 6 meses, ¿no? Es 180 días. Y los trabajos de la línea de impulsión demoran 90 días. ¿Por qué solamente cambio de tubería? Sin duda se va a generar algún tipo de malestar, pero en todo caso es importante llamar la atención y la comprensión ciudadana. Por supuesto, hemos empezado por esta calle, la del Colegio Provincia de Manabí, que da contiguo pues a la Isidoro Barriga, la González Suárez, y posteriormente iremos con las otras 5 calles más. Se incluye la de Marcimex, toda esa calle de ahí también, que ustedes ven que ya cumplió también su ciclo, y posteriormente la calle Manabí también está, la calle Central,
esta calle, la contigua, de tal manera que poco a poco la ciudad tiene que ir transformándose. Nos ha costado bastante, porque no es fácil cuando un municipio no tiene el dinero correspondiente para poder realizar las obras. Pero en todo caso, poco a poco, de la noche a la mañana no se pueden hacer las cosas, pero poco a poco se va avanzando. Así que mucha comprensión a nuestros ciudadanos que con justa razón reclaman lo que tienen que reclamar, ¿no? Pero siempre con altura, con mucha sabiduría. Bueno, aquí se vemos también al personal de la empresa de agua, vicealcalde. Esto para hacer la recomposición de la tubería que pueda verse afectada con estos trabajos. Efectivamente, el personal va a estar aquí de manera permanente, así como le hemos pedido al personal de tránsito que esté, porque el tema de las volquetas, ¿no? También es importante decir, el material que se va a sacar, que es un material bueno, ese material va a ser utilizado, va a ser reutilizado, es decir, en una economía de crisis hay que utilizar todo, entonces este material va a ser reutilizado para el mejoramiento de ciertas calles, especialmente de la periferia. En todo caso, pues ese sería otro trabajo que vamos a realizar. Ya lo estamos ubicando desde ya, entiendo, en las por calles supuesto, que necesitan. Por supuesto. Finalmente, vicealcalde, el llamado a la ciudadanía, el mensaje. Bueno, ciudadanos lopenses, ciudadanas lopenses, nuestro agradecimiento, sobre todo por la comprensión, sobre todo también por la paciencia. Falta muchísimo por hacer. Nos queda un trabajo muy largo por recorrer. Hemos avanzado lo que más hemos podido en esta corporación municipal. El alcalde y los concejales hemos tratado de realizar lo que está a nuestro alcance con la actualización de ordenanzas, con la legislación correspondiente, con los trabajos en autogestión, en el financiamiento de algunas cosas que no hemos podido realizar directamente. Sin embargo, hemos trabajado en la promoción, hemos trabajado en el turismo, hemos trabajado en el deporte, en la salud, y nos queda mucho por hacer, pero nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Un contrato que asciende a $1 millón entre el GAC Municipal de Puerto López y el Banco del Estado permitirá que varias calles de esta ciudad se mejoren y que, sin duda, esto atraiga al turismo y también por el buen vivir de los habitantes de este cantón. Con imágenes de Silvio Mero, reportó para ustedes Tony Quijije.